Hola, soy Mara Torrealba. Hoy hablaremos otra vez de apnea, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo empezar y cómo continuar. Hay mucha gente pues, que hace un curso de apnea y después pues, no sabe con quién quedar o no sabe qué actividades hay o qué puede hacer, ¿vale? Para hacer un poquito de tiempo, mientras que nos esperamos los 5 minutos de cortesía, me presentaré un poquillo. Yo soy Mara Torrealba, soy la responsable del Departamento de Apnea de la Federación Catalana, también formo parte del Departamento de la Federación Española y también de la Asociación AIDA. Soy atleta, tanto de la catalana y también de la selección española los años que he quedado seleccionada. Y también pues, he hecho de capitana tanto de la selección catalana como de la española. Y he organizado competiciones nacionales e internacionales. Aparte de esto, pues a mí la apnea lo que me gusta más, aparte de la competición, pues es en sí el deporte y lo que sería la parte de apnea recreativa, que tengo la gran suerte de ser del Startit. Vivo aquí, para los que no conozcan el Startit, es un pueblo que hay un parque natural de los mejores de Europa, de subacuático, que hay las Islas Medas. Y claro, puedo disfrutar bastante de hacer apnea recreativa. Yo os iré hablando un poco de todas las organizaciones que hay, tanto que son reconocidas por el gobierno, instituciones que son privadas, certificadoras privadas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta después, pues habrá un tiempo de pregunta y, bueno, si lo sé, pues le intentaré resolver su duda, ¿de acuerdo? Y lo que me gustaría de aquí, pues los que estén presentes en la charla, es si tienen cualquier tipo de duda o son gente que les gusta practicar apnea, pues que quede claro que la apnea no se puede practicar solos. Por eso, la intención de esta charla es para esto, para que estos apneístas que están desperdigados, pues que sepan que hay una comunidad de apneístas, que hay apneístas por toda España, incluso en los sitios que no hay mar, y que se puedan encontrar pues, con su grupillo para poder practicar apnea, ¿de acuerdo? Pues, si os parece, voy a compartir el documento y empezamos. Bueno, pues como os comentaba antes, esta charla va dedicada pues cómo iniciarme y seguir en la apnea, ¿de acuerdo? Os daré una breve introducción de qué es la apnea. La apnea, sus orígenes, pues básicamente era para alimentarse y recuperar objetos. Lo que se considera apnea, no del sueño, sino de la apnea deportiva, que se llama ahora, pues es básicamente pues, mantener la respiración de forma voluntaria mientras que estamos sumergidos dentro del agua, ¿vale? No fue hasta el 1950 que se registró el primer récord deportivo, ¿vale? Este fue un italiano, que es Raimondo Bucher, lo hizo en el 1950, como os he dicho, en Nápoles, y hizo la bajada de 30 metros de profundidad. Si no recuerdo mal, hay un escrito en el blog de Brave Divers que explica un poco la aventura de Raimondo, que decían que era para estudiar la parte científica de los efectos de la apnea y en realidad era una apuesta que se había pegado con un buceador que estaba abajo que le tenía que dar un pergamino, ¿vale? Pues fue el primer récord deportivo que está reconocido. Después surgió la asociación CEMAS, que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Su primer presidente fue Jacques Cousteau. Y si sois buceadores y amantes del mar, seguramente habéis visto la película Gran Azul, que está basada en unos apneístas, pues para que os hagáis un poco la idea de quién era la CEMAS en esa época, pues la CEMAS eran los jueces aquellos que estaban tan nerviosos porque había los apneístas que ya empezaban a bajar profundo, pues esos jueces eran los jueces de CEMAS, ¿vale? Al cabo de unos años pasó de que CEMAS quitó todas las modalidades de profundidad y porque decía que era peligroso y muchos apneístas que les gustaba hacer la profundidad, pues crearon esta asociación de aquí, que es AIDA,
que es una asociación que es Asociación Internacional por el Desarrollo de la Apnea, ¿vale? Siempre de AIDA se habla que es creada por apneístas para apneístas, ¿no? Y fue creada, pues, es bastante joven, en el 1993. ¿Qué diferencia hay entre estas dos asociaciones, ¿no? Que serían como las dos instituciones grandes de la apnea. Pues básicamente CEMAS es la asociación que está reconocida por los gobiernos. CEMAS recoge todas las modalidades que se pueden practicar debajo agua. Con esto me refiero que se reconoce el buceo, la apnea, la natación con aletas, pesca submarina, caza fotosub, todo lo que sea relacionado bajo el agua, pues la CEMAS la reconoce, ¿vale? Y AIDA es simplemente es apnea indoor, que son las modalidades en piscina, o apnea outdoor, que son las modalidades de profundidad. A mí, como atleta, lo que me supone CEMAS y AIDA, la diferencia es que básicamente CEMAS, pues yo voy representando, cuando voy a un campeonato de España, voy representando a la selección catalana, y a mí voy como representante de la federación catalana. Si quedo seleccionada, pues cuando voy a un mundial voy con la selección española, ¿de acuerdo? Y esto, pues en un principio, pues te intentan cubrir todos los gastos, ¿no? AIDA, como es una asociación más joven y no está subvencionada por el Estado, pues no. Yo si voy a una competición del mundo, me tengo que pagar los gastos, sea con sponsorizaciones o sea con mi propio dinero, ¿de acuerdo? Pero sí que se tiene que reconocer que AIDA ha hecho un gran trabajo, porque cuando CEMAS en un principio ya no tenía muchas modalidades de apnea, simplemente tenía, yo cuando empecé en el 2010, tenía la apnea dinámica y tenía el Jump Blue, que eran las únicas dos modalidades que practicaba en apnea, pues AIDA tenía todas las modalidades reconocidas, ¿vale? Y también AIDA se tiene que decir que hizo un gran trabajo en lo que es la parte de formación, ¿vale? Pues en estas asociaciones realizan unas actividades, ¿vale? Tanto la CEMAS, que en este caso sería la FEDAS, como estamos, bueno, a lo mejor hay alguien de fuera de España, pero la charla la estamos realizando en España, pues la CEMAS está representada por la FEDAS, que es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y la FEDAS se divide en federaciones autonómicas, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de la catalana, es esta primera de aquí, la que veis a la izquierda en la parte superior, que se llama FECDAS, y después hay otras, ¿no? Hay como la aragonesa, la gallega, la valenciana, y cuando yo hago una competición, pues yo voy, aquí en Cataluña compito, si quedo seleccionada, pues la FECDAS me hace miembro de la selección catalana y después voy a un campeonato de la FEDAS, de la Federación Española, ¿vale? Esto es diferente en AIDA, porque AIDA es la asociación internacional y tiene como representante la Asociación Española de Apnea, ¿de acuerdo? Deciros que anteriormente hay gente que aún lo cree y no lo es ya, pues anteriormente si tú competías con CEMAS y querías competir con AIDA, pues no te dejaban, ¿no? Al contrario, esto ahora en realidad no es cierto. Incluso aquí en España, en Cataluña, hemos hecho competiciones conjuntas. La intención tanto de CEMAS como de AIDA en un futuro, y esperemos que no sea de aquí mucho, sino en breve, pues es unificar las normativas y unirse. Y bueno, pues estoy un poco orgullosa porque somos de los sitios que nos hemos adelantado un poco, ¿no? Hemos sido un poco visionarios, ¿no? Estas instituciones lo que hacen es formación y competiciones, ¿vale? Yo aquí os he dejado las webs de las dos instituciones. Comentaros que en el Departamento de Apnea de la Federación Española está una súper gran persona que es Olivier, que si contactáis con él seguro que os contestará por si tenéis cualquier duda sobre la federación en el apartado de apnea, ¿vale? Y en AIDA pues está la superatleta Isabel, ¿vale? Que está también como presidenta de AIDA España, y también que si le escribís pues ella encantada seguro que os intentará resolver las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Pues con estas actividades que hay, que son formación y competiciones, en la formación
tenemos que resaltar la formación de AIDA, que es una formación en la que todas las otras instituciones, incluso CEMAS y certificadoras privadas, se han estado basando, ¿de acuerdo? Con la formación de AIDA. Hay la formación de AIDA, la formación de FEDAS, decir de que cuando nosotros hacemos un curso de AIDA o de FEDAS, pues este dinero, como son asociaciones sin ánimo de lucro, este dinero va destinado pues a potenciar el deporte, ¿no? Cuando se hace cuando tú pagas por la certificadora, por AIDA, pues este dinero se va a AIDA Internacional y después de AIDA Internacional reinvierte ese dinero pues con actividades de apnea. Y la FEDAS y la CEMAS lo mismo, ¿de acuerdo? Aún y así, después hay certificadoras privadas que también son muy buenas. Ya digo que casi todas salen de AIDA. Y las más reconocidas aquí en España pues sería Apnea Academy, que fue fundada por Humberto Pellizzari. Tenemos PADI, que es una gran certificadora de buceo, y igualmente pues SSI, ¿de acuerdo? Pero y aún así hay muchísimas otras certificadoras privadas que también hacen apnea, que no son tan conocidas aquí en España, pero en el resto del mundo pues tienen su fama, ¿no? Entre todas estas certificadoras se convalide y se reconocen entre ellas. Lo que pasa es que, por ejemplo, AIDA, que es como un nivel superior, pues depende de la certificadora que vengas, que son certificadoras a lo mejor un poquito más recreativas, pues tienes que hacer unas pruebas de niveles para poder acceder al título que quieras, ¿no? Todas funcionan así. Es muy parecido a una formación de buceo. Y básicamente yo creo que es que se han copiado, ¿no? Porque si ya funciona un plan formativo, pues no hace falta inventar mucha cosa, ¿de acuerdo? Yo en este caso pues soy instructora de AIDA, de la CEMAS, de PADI, de SSI y de RAID. Comentar que RAID, que es la parte que está inferior de abajo, trabaja mucho por la zona de Australia y también tiene un plan formativo para surfistas. El plan formativo que hablaremos ahora, para que veáis que más o menos vienen a ser lo mismo, ¿no? Normalmente son para gente adulta, pero también hay otras certificadoras, por ejemplo, RAID, que ha trabajado pues el plan formativo para enseñar a surfistas, ya que la apnea para surfistas es muy importante, ¿no? Este año, con otra súper amiga mía, que es Susi Navarro, también hemos trabajado unos pequeños talleres que, por pena del tema de la pandemia, no hemos podido desarrollar, pero son unos talleres para niños, ¿no? Para que puedan empezar a ganar habilidades subacuáticas. Y también Apnea Academy también tiene para niños, y bueno, SSI también tiene otras especialidades. AIDA, como es más en el ámbito de competición, pues tiene para la competición, y en todas hay alguna especialidad. El plan formativo de AIDA, que es el que está casi todos basados, pues explicaros que es más o menos como el de buceo, ¿no? Se empieza por abajo, lo que sería una estrella, el 2 estrellas sería un nivel pues un poco más avanzado, el 3 estrellas ya sería, como pone aquí, intermedio, y después el 4 estrellas, aquí pone avanzado, pero ya sería más llamado como máster, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues tú ya tienes tu máximo nivel en titulaciones de apnea y puedes optar pues por ser instructor, ¿de acuerdo? Y en AIDA pues tienen tres niveles de instructor. Sería el instructor básico, el instructor máster y el instructor trainer, que es el que puede certificar, puede realizar cursos de instructores, ¿de acuerdo? El plan formativo de CEMAS y de FEDAS, que informaros que este año ha cambiado, la CEMAS lo ha modificado un poco y también lo ha hecho un poco más, un nivel un poco más accesible a la gente por el tema de las profundidades y las marcas, es este que veis aquí en la pantalla, ¿de acuerdo?
Tendríamos lo que es un bautizo, que es para gente pues, que no quiere hacer un curso, si simplemente lo que quiere es aprender cómo respirar, cómo compensar, el tema de seguridad. Pues hay tanto el bautizo de la parte que es azul, pues sería en mar, y la parte que tenéis el color así como salmón sería solo en piscina. Y después tenéis estos títulos, bueno, no es un título, es como un diploma que se hace en una sesión, ¿no? Y después tendríais pues lo que sería una estrella, dos estrellas, tres estrellas, que sería la parte azul, sería de todo, tanto de piscina como de mar. Y después tenéis a los instructores, que sería una estrella, dos estrellas y tres estrellas, ¿de acuerdo? Lo nuevo de este año que ha sacado la CEMAS es que hay solo los niveles de piscina, que hay gente pues, que son muy buenos haciendo apnea en piscina, en apnea estática o dinámica, pero resulta que porque, yo qué sé, no tienen mar o tienen problemas para la compensación, pues no hacen profundidad, ¿no? Como hay profundistas que no hacen piscina. Pues para estos casos y no perder a estas personas que tienen tanta experiencia, se ha hecho esta formación que sería la parte 1 y 2 de piscina y después hay los instructores de 1 y 2 de solo de piscina, ¿de acuerdo? Y en la parte que sería de certificadoras, que son certificadoras privadas, pues tenemos a PADI, un ejemplo, y también viene a ser lo mismo. Son tres títulos que serían de apnea y después puedes acceder a ser instructor de apnea, ¿de acuerdo? También hay tres niveles, hay el instructor freediver, el advanced, el master y, bueno, aquí serían cuatro porque después hay el instructor trainer, ¿de acuerdo? Os digo que lo que es el temario, más o menos, viene a ser lo mismo, ¿no? Por los niveles, en alguno a lo mejor, por ejemplo, PADI opta más por el primer nivel, dar mucho conocimiento teórico, que está muy bien, y en cambio AIDA, el primer nivel es más flojito, ¿no? Es como más recreativo en conocimientos, porque después en la práctica es como más recreativo PADI. Y después se van como transformando, ¿no? Lo que sería el Master Freediver de PADI, pues queda un poco recreativo y en cambio el de AIDA es un nivel que pocas personas, si no entrenan apnea, pueden acceder a ese nivel, ¿de acuerdo? Bueno, imaginaros que ya habéis hecho un curso de apnea o que queréis hacer un curso de apnea, pues ¿dónde los podéis hacer los cursos de apnea? Hay una parte que lo podríais hacer en clubs deportivos o en escuelas de apnea. Yo os he puesto el logo de la que pertenezco, que es Apnea La Careta, que es un club que está aquí en Startit. Y después tendríais la opción de hacerlos en centros de buceo. Actualmente, y cada vez más, hay más centros de buceo que están interesados en dar el servicio de la apnea. Algunos tienen algún instructor de apnea que es instructor de apnea y de buceo y se va combinando y otros, pues como los que tenéis aquí, que es el Posidonia Dive y G-Dive, pues cuando tienen un grupo de personas que quieren hacer un curso de apnea, pues me llaman a mí o, bueno, en este caso me llaman a mí, ¿no? Pero o llaman otros centros, llaman a otro instructor para hacer el curso, ¿de acuerdo? A mí lo que me gustaría es que tuvierais en cuenta, bueno, pues si queréis hacer un curso, no os vayáis a las rebajas, ¿no? Sí que se encuentran cursos que a lo mejor son bastante baratos, pero después a la larga vas viendo de que, ostras, pues ya sé por qué era barato, ¿no? Es como cuando compras una cosa que es más barata y se te estropea al cabo de poco tiempo y dices, pues bueno, pues por eso era barato, ¿no? Lo principal que tenéis que tener en cuenta en valorar en un curso es el instructor, ¿vale? El currículum vitae del instructor. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir de que una persona que sea muy buen atleta, muy buen competidor, sea muy buen instructor, porque a veces, vale, tú puedes hacer unas marcas increíbles de apnea, pero no sabes comunicar. Tienes que buscar la combinación esta, ¿no? Porque además también puedes encontrarte una persona que sea muy buen comunicador, pero resulta que no tiene experiencia en apnea. También se tiene que decir que se está poniendo de moda hacer el curso inicial de Zero to Hero, que le llaman, que empiezas desde la apnea y te haces instructor.
A mí me duele eso, porque a mí la apnea es el deporte que me apasiona y pues conocer instructores que tienen muy poca experiencia en la apnea puede llegar a ser peligroso, porque en un principio en un curso nunca pasa nada, pero puede pasar. O puede pasar que el alumno no sepa compensar o tenga problemas para compensar. Si esa persona, el instructor, pues como en todos los sitios, no tiene experiencia en ese ámbito, pues a lo mejor no te puede resolver tu problema, ¿no? Por lo que es importante informarse quién es el instructor y qué conocimientos tiene, ¿no? Otra parte muy importante es el centro. Tenemos que valorar el centro, las instalaciones del centro, si hay duchas, si nos dejan el material, si tenemos que traer nosotros el material, qué material es, si se hace desde embarcación. Evidentemente no es lo mismo, no hay la misma comodidad meterse en el agua desde infantería, desde la arena, o ir con una embarcación que te llevan todo el material, subes a la barca, te tiras al agua, sales de la barca, te duchas y ya estás, ¿no? Pues esto también lo tenemos que valorar porque al fin y al cabo afectará a nuestras apneas, ¿no? La tercera sería la certificadora. Yo aquí de la certificadora lo que diría, lo más importante, pues vendría a ser el material didáctico que te dan, y ahora actualmente casi todas lo dan digital, y la fama que tenga, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, ahora no me acuerdo qué piscina honda es, no sé si es la Nemo 33, ahora no me acuerdo, pues que solo deja hacer apneas a personas que tengan la titulación de SSI, ¿no? Bueno, yo creo que todas las certificadoras tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que valoréis que de las que os he pasado son las más conocidas y son las que seguramente podréis convalidar o si queréis pasar o si queréis ir a hacer apnea a cualquier sitio del mundo, pues os la reconozcan, ¿no? Hay otros sitios que están haciendo cursos con otros nombres y otras certificadoras que no son conocidas, por lo que yo os recomiendo que no lo hagáis, ¿de acuerdo? Y por último, evidentemente, también es importante es el precio, pero aquí el precio yo quiero decir lo que os decía antes, ¿no? Que tenéis que valorar lo que es el instructor y el centro. Si es un instructor que tiene muchos años de experiencia, tiene muchos cursos por conocer, después el curso que tú hagas, en vez de ser 20 personas, resulta que son 4, pues claro, el curso se vuelve mucho más personalizado, ¿no? Bueno, y una vez habéis hecho el curso, ¿qué pasa? Pues mucha gente se encuentra que hacen el curso y después no saben qué hacer o no conocen a nadie con quien continuar practicando. ¿De acuerdo? Explicaros que hay la apnea recreativa, ¿vale? Hay la apnea no competitiva, pero que puede ser de entrenar. Yo puedo entrenar profundidad, pero no quiero competir, ¿vale? Y hay varias salidas. Se puede salir a entrenar, te puedes dedicar a la foto submarina en apnea. Hay algunos que hacen de modelos o simplemente disfrutar del mar, del agua y disfrutar de esta sensación que te da de ingravidez de estar dentro del agua, ¿no? Vale, en la parte, yo he puesto en lo que sería la parte de apnea de competición. Que es donde, por ejemplo, si vosotros queréis continuar haciendo apnea y queréis conocer gente, pues un volumen importante de la gente que practica apnea está en la competición. Estas competiciones normalmente, bueno, normalmente no, las realizan AIDA y CEMAS, ¿de acuerdo? Pero en las competiciones no es obligatorio que solo tengas que competir, porque hay gente que dice, bueno, sí, pero a mí no me gusta competir. Bueno, no es necesario, hay gente que quiere competir. Pero hay gente que puede estar en las competiciones y puede colaborar, ¿vale? Puede hacer de juez, puede hacer de apneísta de seguridad, puede hacer de organizador o simplemente, como pone, de colaborar, ayudando, grabando con la cámara, llevando el cronómetro. Y de esa manera, pues es una forma de interactuar con otras personas, pues que les gusta el deporte que a nosotros nos gusta, ¿no? Y conocer a gente, pues de varios sitios. ¿Dónde practicar apnea? Bueno, pues en todos los sitios que digan que se puede practicar buceo, que son geniales para practicar buceo, se puede practicar apnea.
Sitios importantes que se practica apnea o sitios que son como la meca de la apnea. Uno es Dahab, ¿vale? Está en Egipto, para los que no lo conozcan, hay el Blue Hole, ahí hay una comunidad bastante importante de apneístas, de hecho es muy bonito y también bastante económico para la gente pues, que quiera pasar una temporada y entrenar allí, el mar está genial. Otro sitio muy importante y que a mí me gusta mucho es Kalamata. Hay un centro de buceo, bueno, perdón, centro de apnea, que es un centro de alto rendimiento porque la equipación que tienen es muy buena y el agua pues también está muy tranquilo. En la zona del Mediterráneo pues también encontramos Chipre, que yo no he ido, pero me han dicho que también es muy bonito. Turquía, que se han hecho competiciones en un pueblecillo que se llama Kas, también el agua es interesante. Malta, también hay sitios para poder practicar apnea. ¿Qué más? En Niza también hay centros que practican apnea y en nuestro país, pues que sean habituales, podríamos decir que en Baleares hay varios sitios muy bonitos para practicar apnea y también hay centros de apnea y clubs. Aquí en la zona que sería del Mediterráneo, de la Costa Brava, Cataluña y todo esto, diría que por ahora, el club que pertenezco yo, que es el de la Careta, nos hemos establecido como el club pues, más regular, ¿no? Que hacemos entrenos, salidas. Este año ha venido bastante gente de fuera y también de aquí. Y hemos hecho un grupo pues, bastante bonito. Y bueno, también tenemos Canarias, tenéis toda la parte pues, de Sudamérica y México, los cenotes. Pues todos los sitios que digan que son bonitos para practicar buceo, pues evidentemente pues para la apnea también será, ¿no? De hecho, yo cuando hago viajes suelo combinar lo que es el buceo con la apnea. Y lo que se hablaba antes, pues en la apnea tenemos una comunidad de apneístas, casi como es un deporte muy pequeñito, casi todos nos conocemos y estamos bastante en contacto. Contactar con los clubs de apnea. Los clubs que vienen a ser pues son normalmente clubs federados que practican apnea. Por ejemplo, en Barcelona hay el Cabell de Mar. Aquí en Lestartit es el club que estoy yo, la Careta, que son clubs que están federados, que sus atletas tienen un seguro federativo, que también es el seguro para practicar apnea. Y en el caso que quieran competir, pues compiten en nombre de este club, ¿no? Y después, de forma informal, tenemos por WhatsApp un grupo que se llama Locos por la Apnea, que este grupo surgió de un grupo de una competición de la primera competición de España que se hizo de profundidad, que la hicimos aquí en Cataluña. Este grupo habían unos cuantos y era por donde pasamos los resultados y yo, que era la organizadora, me negué a cerrar el grupo y comenté al resto de cambiar el nombre y lo dejamos como Locos por la Apnea. Y cada vez ha ido entrando pues, más gente. Creo que casi todos son administradores y cuando conoces a alguien que le gusta la apnea, venga, adentro del grupo, ¿de acuerdo? Y bueno, y después tenemos el de las chicas. Y de aquí el de las chicas, pues hicimos un grupo pues, para potenciar también la participación de mujeres en la apnea, para que no estemos solas, ahora cada vez somos más y cada vez hay de chicas más buenas. Y nada, tenemos este grupo y también tenemos las chicas, pues hicimos un grupo de Facebook que a veces colgamos alguna cosa, ¿de acuerdo? Y bueno, me gusta, cuando hice esta presentación quería colgar esta foto que me gusta mucho, que es de la competición que se hizo el año pasado de profundidad en Lanzarote. Y aquí hay unos cuantos representantes de la comunidad de Locos por la Apnea. Y bueno, fue el campeonato de España, muy contenta porque fue el campeonato que Cataluña ganó por equipos. Y era el equipo que estaba formado por más mujeres. De hecho, creo que éramos 5 chicas y un chico. Y ganamos. Bueno, pues me hacía gracia poner esta foto. Y
En un principio, pues mi presentación ya está. Ahora dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta o alguna duda y a ver si la puedo resolver. A ver, che, hace tiempo que quiero hacer un curso de apnea, pero siempre me puede el ansia de bucear con botella. ¿Se puede combinar? En caso positivo, quiero un orden, una espera. Vale, sí, tú puedes practicar buceo y apnea. Lo que pasa es que el mismo día, como hay unas horas que tienes que esperar para practicar si haces buceo después apnea, pues lo ideal es que si tú quieres hacer un curso, pues el curso de iniciación en 2 días, 2 días y medio lo tienes hecho. Y yo creo que te vale la pena porque verás que es una forma diferente de disfrutar del mar. Vale. Después os quería comentar que, bueno, por el grupo de Locos por la Apnea, nos llegó un vídeo de una youtuber que comentaba los riesgos de la apnea. A mí no me gusta cuando dicen que la apnea es un deporte de riesgo, porque es como comentar también la escalada es de riesgo. Bueno, si no tomas tus medidas de seguridad, pues seguramente sí será de riesgo, ¿no? Pero si tú tomas las medidas de seguridad, pues los riesgos se reducen. Jugando a fútbol la gente también tiene accidentes, ¿no? Yendo en coche la gente también tiene accidentes. Pero me hacía gracia porque decía de que los apneístas no utilizamos tanques, no utilizábamos ni tanques ni nuestros pulmones, ¿no? Y digo, pues sí, si no utilizamos ni tanques ni nuestros pulmones, o tenemos branquias o no sé dónde sale este aire, ¿no? Bueno, simplemente era un comentario. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿La careta organiza cursos? Sí, básicamente casi todos los instructores y clubs y escuelas de apnea que hacen cursos, casi todos son cursos de iniciación. Aquí, por ejemplo, en España se dan bastante los cursos de iniciación. En otros sitios, por ejemplo, en Kalamata, que os comentaba antes, hacen bastantes cursos avanzados, ¿no? Pero aquí en España casi todos los cursos que se hacen, la mayoría, son de iniciación. En la careta, aunque haya solo una persona, siempre intentamos que hayan dos porque es más divertido, ¿no? Pero aunque solo haya una persona, pues hacemos el curso. Hay sitios pues, que tienen que tener un mínimo de personas. Kalamata. Kalamata está en Grecia. Y se escribe con K. Si buscas, bueno, si miras, hay las aceitunas de Kalamata, que son muy buenas. Está en Grecia y bueno, es un sitio que el agua es plana, plana, plana. ¿Algún punto centro en particular en Canarias? Bueno, ¿de qué isla? En Tenerife hay Apnea Canarias. En Lanzarote, creo que Apnea Canarias también tiene, bueno, creo no, tiene un centro, pero en Lanzarote hay más centros, sobre todo está, ahora no sé cómo se llama el centro y el club de NAI, pero bueno, está en NAI, que es un amigo que también hace apnea, y en Canarias hay una buena comunidad de apneístas de profundidad, no de piscina, no les gusta mucho, pero la profundidad sí, tanto en Tenerife, en la zona de Tabay Barrado Azul, hay un buen grupillo que por allí corre Alfredo, y en Lanzarote, en la zona de Las Tías, que es donde se hace la competición de profundidad, pues también hay un grupillo por allí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún truco para los oídos? Soy sensible cuando buceo a poca profundidad. Bueno, el problema... claro, se tendría que mirar qué es el problema, cuál es el problema que tienes, porque si tienes problemas bajando de pie, pues a lo mejor tendrías que mirar un otorrino que no sea que tengas mucosidad. A veces lo que pasa es que las trompas de Eustaquio son muy finitas y se tienen que trabajar. Y hay unos aparatos que ahora estaba mirando a ver si he encontrado alguno por aquí, pero no veo ninguno. Bueno, hay unos aparatos que se llaman Otoven, que lo que hacen es trabajar un poquito las trompas de Eustaquio. Pero son unos ejercicios concretos, sencillos, pero se te tendrían que enseñar y básicamente se tendría que mirar cuál es el problema, ¿no? Si es el que no compensas bien, no haces una buena compensación
o es que ya es un tema pues que tienes mucosidad o tienes la trompa de Eustaquio pequeñita. ¿Alguna otra pregunta? Si haces el primer curso con, por ejemplo, Aida y te quieres pasar a PADI, ¿tienes que empezar por el primero o se te reconoce el nivel y puedes hacer el segundo directamente? Pues la segunda opción. Si tú haces, por ejemplo, el curso 2 de Aida, pues tú ya pasas y después te quieres pasar a PADI, porque no sé, eres buceadora PADI, quieres tener todos los títulos PADI, pasas al siguiente nivel, sobre todo siendo de Aida a pasar a otra certificadora, porque como he dicho antes, los requisitos que pide Aida son bastante superiores que las demás. Por ejemplo, el nivel 2, que es el que normalmente se suele hacer, para bajar profundidad te pide bajar 16, mínimo 16 metros y casi todas las otras certificadoras te piden 10. Por lo que si tú te quieres pasar de Aida a otra certificadora, será muchísimo más fácil que no pasarte de otra certificadora a Aida, que los requisitos son un poco más altos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. ¿Algún tipo de entrenamiento para hacer en seco, aparte de O2 y CO2? Vale, depende de lo que quieras trabajar. Si quieres trabajar lo que sería la parte física, ahora con el confinamiento tuvimos bastante que entrenar así los apneístas, pues hay varias maneras. A mí una de las que me gusta más, tengo una bicicleta de spinning y lo que hago es voy en spinning, voy dándole padalán, no sé, ahora no me sale, perdón, no me sale en castellano, le voy dando y, por ejemplo, cojo aire y en apnea hago 10, ¿vale? Cuento hasta 10, respiro dos veces y vuelvo a hacer 10, ¿vale? Hay varios entrenos que también se tienen que mirar para cada persona el nivel. Lo importante es que si hacemos estos tipos de entrenos son básicamente pues para ganar tolerancia al ácido láctico y al CO2, cosa que va muy bien para otros tipos de deporte. De hecho, la apnea se está aplicando a otros deportes para mejorar el rendimiento deportivo, porque es la forma barata de ganar glóbulos rojos. También hay otra manera que es caminando. Voy caminando y yo qué sé, cojo aire, cuento 10 pasos en apnea, respiro, vuelvo a hacer. Ahí hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer para mejorar la apnea. Y en estática, básicamente, son los de CO2 y O2 y se pueden hacer combinaciones también. A tope de aire, medio aire, pero bueno, son niveles bastante superiores. Para empezar, tablas de CO2 y O2 es lo básico. Sí, aquí bueno, sí, estaré presente en la feria de buceo que se hará en febrero. Tanto estaré yo como después estará el Club La Careta, que estará con Isa, que es la directora, que explicará las novedades que tenemos para el año que viene. Y bueno, si alguno tiene alguna duda o quiere que hable de alguna cosa en la feria, pues yo encantada si le puedo resolver alguna duda. Tipos de trajes para empezar. Vale, yo soy bastante sencilla con el tema del material porque yo cuando empecé me tuve que comprar un traje, me lo tuvieron que cortar por aquí todas las mangas para enganchármelo porque era un traje de pesca submarina. Las marcas comerciales tienen muchos trajes de apnea que son básicamente son de pesca submarina, pero van bien para la apnea. Si estás en el Mediterráneo, yo te recomiendo comprarte uno de dos piezas. De 5 milímetros, que es lo que, perdón, es lo que aguanta te aguanta más durante la época, ¿no? Porque aquí de 3 milímetros, depende de lo podrás utilizar en verano, pero lo que es primavera y otoño, no. En el caso, bueno, yo he probado varios trajes, varias marcas, lo que es el tema calidad-precio, está muy bien, Cresci, pero también hay otras marcas que bueno, si encuentras alguna oferta, pues también están bien. Básicamente lo que tienes que mirar es que sean de dos piezas, ¿no? Que sea el pantalón y la chaqueta. Casi todos estos son de pesca submarina. Está bien porque que sea de pesca submarina, si te quieres iniciar y haces apnea recreativa, porque tienen tela por fuera.
¿vale? Lo que hacen que sean un poco más resistentes y no se te estropeen tanto, ¿vale? Si coges un traje ya a medida, que sea de chicle, yo, por ejemplo, los chicles los destrozo bastante. Después, referente al tema de... A ver. Vale. Sí, aquí veo que ha puesto la nota. La semana que viene estará Ana Alemán y Laura Prieto, que estarán hablando de un libro muy interesante que es de Mujeres del Mar. La verdad es que tengo ganas de a ver si los Reyes me lo traen y para poderlo leer porque, bueno, yo me siento una mujer del mar y todo lo que sea relacionado con mujer y mar seguro que es interesante. Y nada, si nadie tiene ninguna otra pregunta, si alguien quiere que le pongan en contacto con algún sitio de España o así, se puede dirigir a la Federación Española o a Aida España. Si quieren hacer algún curso, pues que no tengan ninguna duda, que pidan mi contacto a Brave Divers, que ellos lo tienen, y yo encantada pues intentaré deciros a dónde podéis hacer el curso o cuándo hacemos nosotros cursos. Y espero que os haya gustado la charla. De estos temas a veces la gente va un poco perdida. A vosotros.